Eles son os que se teñen que aclarar. É que non quero dicir nada máis, porque que un portavoz dun grupo parlamentario, non sei se veñen aí, dun grupo parlamentario, diga que só porque o diga o portavoz estou aceptada, non, eu quero unanimidade no grupo parlamentario. Entendes, o sea, que vos Hablaremos de Carmen Iglesias, pero hablamos también de Cristóbal Montoro. Antes de la última montorada que ha ocupado minutos y minutos de televisión en las últimas horas, hoy ha habido una rueda de prensa llamativa de un juez, Elpidio Castro. Seguro que lo recuerdan porque fue el que metió en prisión precisamente a Blesa, hablando de Caja Madrid. Hoy dijo cosas como estas. Mi instrucción es correcta, va rosa la perfección en algunos puntos y no he cometido ningún error, ni siquiera procesal, porque yo sé la película entera de lo que ha pasado. Si yo contase lo que ha sucedido, posiblemente se generaría una situación institucional insostenible. Yo creo que si la ciudadanía tuviera un relato completo de cómo durante los 15 últimos años determinada caja de ahorros se ha gestionado, si supiera qué ha pasado ahí, si supiera quién ha intervenido ahí, si supiera cuáles han sido los protocolos y las formas de actuación, yo creo que el sistema institucional no lo soportaría y desgraciadamente el ciudadano comprobaría el tipo de alianzas que en un momento dado se pueden producir entre los corruptos, determinados medios de comunicación y determinados elementos que están incardinados en la casta política. Yo considero que no es el momento. Ahora, a partir de ahora, en cualquier momento puede ser el momento. Bueno, palabras muy llamativas las de Elpidio Castro, que tienen que ver con lo que pasó con las antiguas cajas. Bueno, en entre líneas se podían entender algunas cosas, pero lo que dice es que el sistema no soportaría la información que él, al parecer, ha acumulado en esa instrucción bueno, tan particular del caso Blesa, que, como saben, llevó al expresidente de Caja Madrid a pasar unas horitas en la cárcel de Soto del Real, que, como saben, está muy animado últimamente. Bueno, Cristóbal Montoro, prácticamente todos los días le quita el trabajo a Lois Balado, porque a veces es simplemente dejarlo hablar y ya no necesitamos off the records. Saben que la agencia tributaria tiene problemas últimamente, y también tiene problemas las palabras que dice Cristóbal Montoro cuando se sube a tribunas como esta. Vamos a recordar lo que ha pasado en las últimas horas. Ofensiva del ministro Montoro contra el grupo de comunicación que destapó el caso de la cementera mexicana Cemex. A una multinacional se le ha rebajado la sanción. Y yo digo, no es verdad. ¿Quién lo ha dicho? Un medio de comunicación. ¿Consultó el medio de comunicación al ministerio? Sí. Se le dijo, no es verdad. ¿Y el medio de comunicación siguió adelante? Sí, porque dijo, son mis fuentes. ¿Sus fuentes? Explique sus fuentes. El ministro va más allá para dejar sobre el tapete del Congreso el incumplimiento con el fisco de esa empresa, a la que no llega a nombrar. Y esos reportajes sí que los veo en determinados medios de comunicación, que por cierto tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan a mí, no es porque esté teorizando. Me vienen al despacho a contármelos. Será una forma de presión. Lo que ha venido hoy es acusar a un medio de comunicación de que no paga sus impuestos. Yo no puedo decir en público que los medios de comunicación españoles tienen una gran deuda con la agencia tributaria. Está bien. Esto es muy grave. No le gustará, pero es así. Es así. A quien no le gusta es al ministro de Hacienda, que necesita cerrar el déficit público y necesita que los contribuyentes paguen. Como respuesta, hoy el diario El Mundo publicaba su declaración de la renta en portada para desvincularse de la acusación. Y todo esto ni una semana después de que en estos corrillos, el día de la Constitución, Montoro justificara el relevo de una veintena de altos cargos de la agencia tributaria, alegando que estaba plagada de socialistas. El gobierno tuvo que adecentarlo. De un proceso normal de relevo en los equipos como consecuencia de la reestructuración motivada por el cambio en la dirección de la institución. La amnistía fiscal, Bárcenas, el caso NOS, los DNIs de la Infanta, subidas de impuestos, dimisiones, ceses, el caso Cemex y pese al terremoto en la agencia tributaria. ¿Cómo no me voy a crecer, señora portavoz? Si es que... Montoro va crecido. De verdad que hay que ver unas cosas en esta vida.
Bueno, va crecido incluso cuando se le pregunta por su actividad profesional en el ámbito privado, porque como saben, Cristóbal Montoro ya fue ministro de Hacienda con José María Aznar y entre una etapa y la otra pues tuvo una actividad privada. Supongo que pueden deducir a qué se dedicaba la empresa de Cristóbal Montoro. Le preguntaban ayer por esta empresa. Lejos de amilanarse, decía esto. Yo fundé en el año 2006 una empresa. ¿Eso es pecado en este país? Está bien esto. Es que eso es lo que me reprochan continuamente. Fundó una empresa. Es que es capaz de fundar una empresa. Quiero decir, es que eso es lo que realmente les yuga. Hay alguien que tiene iniciativa para fundar empresas. Desde el año 2008, en que yo volví como portavoz de Economía a esta Cámara, me desligué completamente de esa empresa. Y desarrollé toda mi labor de oposición sin ninguna relación profesional. Sin ninguna, por mucho que quieran buscarla, búsquenla y hagan programas, determinados programas, y la están buscando, mire que la están buscando todos los días. Claro, y no encuentran donde no existe. Bueno, efectivamente, estaba comentando con el príncipe, es un show, yo de verdad, auténtico show. Hablaba de su empresa, busquen, como aquel anuncio del detergente famoso, no van a encontrar esa relación, pero queríamos analizar la trayectoria profesional de Cristóbal Montoro. Como les digo, actual ministro de Hacienda, exministro de Hacienda con el gobierno de José María Aznar. En el medio, su actividad profesional, 2006, fundaba esa empresa de la que tanto se jactaba ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados. Marina Cadegato. Cuéntanos. Pues Fernanda, que fue el 5 de junio del 2006 que el entonces eurodiputado Cristóbal Montoro constituye el despacho Montoro y Asociados Asesores con un capital de 60.000 euros, una empresa dedicada a la consultoría fiscal. 2 años después, cuando fue nombrado portavoz económico del PP, vende su participación y cesa sus responsabilidades como presidente del despacho. Ahí fue cuando la consultora pasó a llamarse Equipo Económico. Y quien queda al frente es Ricardo Martínez Rico, que curiosamente es hermano de Felipe Martínez Rico, actualmente el jefe del gabinete de Montoro. Entre los socios directores del equipo económico figuran hasta el año 2012 Ricardo Montoro, hermano del ministro, y también Francisco de Asís Piedras Camacho, que fue director del gabinete de Montoro durante su etapa anterior como ministro de Hacienda. En la lista también está Manuel Vicente Tutor, quien estuvo en Hacienda durante los gobiernos de Aznar, y Mariano Ruiz Gallut, quien fue director de la agencia tributaria. 7 años, y estos son algunos de los consejeros de esta empresa que sigue funcionando y que, según la información de su página web, estas son sus funciones. Equipo Económico. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con gran experiencia en la toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. Equipo Económico apoya a sus clientes en la consecución de sus objetivos con un asesoramiento técnico a medida en materia jurídico-regulatoria, económica, financiera y fiscal para superar las dificultades a las que se enfrentan y llevar a buen fin sus proyectos. Teniendo en cuenta que el currículum de sus trabajadores parece evidente que es muy alto el nivel de conocimiento que tienen de la normativa fiscal en España, pero también se especula sobre su influencia, la influencia que pueden tener en el actual gobierno. El escándalo comenzó con el caso Abengoa. La empresa estaba asesorada por Equipo Económico y, coincidencia o no, el Consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre, el septiembre del año pasado, una ley en la que la más beneficiada de esta ley fueron las empresas de energía solar. Abengoa es la compañía con más potencia eléctrica de este tipo. La ley se aprobó después de un tenso enfrentamiento entre Soria y Montoro. Finalmente, ministro de Hacienda se salió con la suya y Soria no pudo aplicar la reforma energética que estaba prevista. El escándalo saltó a la prensa y Ricardo Montoro se desvinculó de la empresa. Ricardo Montoro, recordamos, el hermano del actual ministro de Hacienda. Ahora, con el caso Cemex, vuelve la polémica. Sus asesores afirman que no hay ningún tipo de contrato que vincule la consultora con la cementera, pero la pregunta queda en el aire. Así como, Fernanda, esta otra, ¿qué hará profesionalmente Montoro cuando deje de ser ministro de Hacienda? Bueno, interesantísimo el informe que nos acabas de presentar. Marina, no te vayas muy lejos porque quiero someterte a otro interrogatorio, pero Miguel,
¿Qué hay que deducir de todo esto? Bueno, puerta giratoria. Puerta giratoria. Esto es Carlos, explícame yo, que a mí sabe llorar, sabe mejor. No, ¿sí? Él sabe cómo se fan estas técnicas porque conoce. Yo no lo practico. Pero no, pero conoce mejor estas cosas. Me digo que, yo que decía otro, me digo, que a mí me encantan estas cosas, porque eso explicó muy bien Wild Mills, un libro que se llama El Tío del Poder, explicando estas cosas, están todo ahí. Todo que fan estos no se avanzó en 50 años en la corrupción, en la puerta giratoria, en la toma de decisiones políticas y económicas. O que decía Swift, todo asombrado, sí. Está estudiando la ciencia política, fai decenas de años. A ver, caso Montoro, esa empresa que constituye, con esas personas. Sí, formalmente cumple la idea, porque digo, formalmente, son dos años, al dos años y un día, él monta una empresa que tiene vinculación. Yo creo que cuando una persona, por ejemplo, sería indigno que yo que fui alcalde durante 20 años, yo creo que durante 20 años yo no debo practicar negocios urbanísticos en la ciudad, no sé si me entiende, por dignidad, yo lo hago. Y lo que es injusto es que a los dos años un señor que ha sido alcalde de pronto aparezca promoviendo. Mira que hay promotores en este país que son alcaldes, ¿no? Una cosa que nunca entendí. Entonces, yo creo que es moralmente es como lo del nepotismo y tal. Es absolutamente reprobable. Será a lo mejor legal, yo no discuto esto. Y después hay un tema muy grave. A mí lo que me preocupa... Es que hay corrupción legal, ¿eh? Yo desde el año 2003, ahora lo voy a contar porque ya pasó, ¿no? Me debieron hacer las cuentas 6 o 7 veces. Además, me llegó... No quiero, gané la asamblea y a los 15 días me llevó la carta de Hacienda a casa. Lo digo con... Y estaban los míos, ¿eh? Estaban los míos. Si me explico. Y durante 6 años, hasta el año 2009, me estuvieron tocando las... A ver si ahora también me las vuelven a tocar, me da exactamente igual, ¿eh? Bueno, a mí me preocupa... Pero, lo que estás diciendo es que como consecuencia de tu rebeldía interna, fuiste sometido... Yo no digo eso. Comenté con un psiquiatra y me dijo, coño, pues a mí en 40 años nunca me las vieron. Entonces no sé por qué a mí sí durante tanto tiempo y ellos no. Pero bueno, es igual. Lo que sí me preocupa es que el ministro de Hacienda pueda saber quién tiene deudas con el fisco. Bueno, pues de eso vamos a hablar. No sé si me explico lo que le quiero decir. La relación del fisco y mía no puede ser pública. No puede ser pública y ese señor no tiene autoridad ni política ni moral para en la tribuna amenazar a ni Dios. Sí. Esto es lo más grave del PP. Esto es lo más grave del PP, que a veces el PSOE también lo practica. Dejad un momento porque es que efectivamente se ha interpretado como una amenaza en toda regla, la que ayer profería desde la tribuna del Congreso. Marina, no es la primera vez que Cristóbal Montoro dispara o apunta o encañona a determinados colectivos refiriéndose de una forma expresa a sus obligaciones tributarias. ¿De qué estamos hablando? Que después de los ataques, de este ataque a los medios de comunicación, hemos decidido hacer un repaso sobre todos los sectores que Montoro ha acusado de no pagar impuestos. Vamos a empezar por los propios tertulianos. Dijo que muchas veces los creadores de opinión tienen problemas con Hacienda y que él no lo admitirá. Concluyó diciendo, y cito literalmente, ellos tienen una responsabilidad ante la sociedad igual que los políticos, o es que solo la tenemos nosotros, se preguntaba Montoro. Pero cargó también contra los tertulianos y contra los actores. Después de una reivindicativa gala de los Goya, el ministro de Hacienda no tardó en reaccionar. Esto decía en su primera sesión de control después de esta ceremonia. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Así que la oposición volvió a la carga. El portavoz de Cultura del PSOE le preguntó por qué cargaba contra este colectivo y Montoro le contestó incluyendo en el grupo de los defraudadores también a los políticos. Y lo deberían entender muy bien los adversarios políticos. Y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Porque todos debemos pagar fielmente los impuestos con la hacienda pública. Seguimos sumando tertulianos, actores, políticos y también deportistas. Ha dicho que los futbolistas deben estar bien con Hacienda y también ellos tienen que cumplir con sus obligaciones. Pero dijo literalmente, a nadie le gusta pagar impuestos, pero como decía Benjamin Franklin, nada en la vida es tan seguro como la muerte y los impuestos. Fernanda. Pues muchísimas gracias. Como vemos, el ramillete de amenazas se ha extendido. Es cierto que la de ayer fue absolutamente explícita. Habló de reuniones incluso. Y qué mafiosa, porque se sabe que alguien... O sea, no lo debería saber, pero si lo sabe, que actúe. Ese no lo sabe, no actúe, que quiere chantajear.
Claro, entonces, eso es corrupción, eso es una actitud de mafioso. Bueno, entiendo como bien alto, normalmente eso no se falla así, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es cómo el presidente del gobierno tiene problemas con el fisco, o si yo fuera presidente del gobierno, este tío está cesado. Por dignidad del país, no por otra cosa. En fin, este tío no puede amenazar a los ciudadanos y a las empresas. No es posible, una democracia no se puede vivir así. Las montoradas. Estamos encarrilándonos hacia el final del programa, pero quedan dos argumentos todavía que quería compartir con ustedes. Vamos a preparar enseguida a Fernando Hidalgo, subdirector del periódico, jefe de deportes, para que nos cuente las últimas novedades que tienen que ver con el Deportivo de La Coruña, que como saben está rodeado de noticias últimamente. Pero hay otra noticia que pasa por el Parlamento, porque hoy, de una forma inesperada, el asunto Carmen Iglesias ha tenido un desenlace que, como les decía, no estaba muy previsto. Xosé Manuel Beiras comparecía hoy por la mañana ante los medios de comunicación para decir que la diputada de Alternativa Galega de Esquerdas, que va a sustituir a David Fernández Calviño, será, vamos, bien recibida, bien recibidísima en Alternativa Galega de Esquerdas, a pesar de lo que se había dicho y a pesar de que, como saben, tiene abierto un expediente disciplinario por parte de su organización. Estamos hablando de Esquerda Unida. Esto decía Beiras esta mañana en el Parlamento. Cuando parecía segura la conformación del grupo mixto, Beiras sorprende y anuncia que aceptarán a Carmen Iglesias en AGE. Eu, Xosé Manuel Beiras Torrado, por as miñas convicións democráticas, por as miñas convicións éticas, e dado que Carmen Iglesias Sueiro foi elixida na lista de Ourense da Alternativa Galega de Esquerda e non por libre, si ela reclama a súa incorporación ao grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, eu non podo actuar contra os seus dereitos legais. Como portavoz le corresponde a Beiras decidir sobre el futuro de Iglesias. La ourensana tomará posesión de su escaño el próximo lunes tras renunciar a ceder el acta como le pedía la coalición. Nas situacións críticas, os responsables políticos, aínda que só sexan responsables dun escano que lles foi outorgado por cidadáns, aínda que non saiban cantos, teñen que dar a medida da súa talla. E eu sempre procurei dar a medida da talla pequena, mediana ou grande que me atribuiu esta sociedade. Decisión personal, aclara, pero que afecta al corazón de AGE. O dilema entre acatar a lei ou facer prevalecer os acordos da coalición, cosa que é absolutamente dilemática. La posible entrada de Carmen Iglesias en el grupo parlamentario dejaría a Yolanda Díaz en una situación incómoda. La coordinadora de Esquerda Unida estaría obligada a convivir con Iglesias, a quien expulsó cautelarmente del partido por desobedecer el pacto interno. Situación que haría tambalear los cimientos de AGE y que pondría en entredicho el entendimiento entre ambas organizaciones y también entre sus líderes, que hoy se dedicaron este afectuoso saludo. Bueno, Beiras habló, Yolanda Díaz, como acabamos de ver, estaba en el Parlamento, pero no quiso hablar, no quiso aclarar nada sobre lo que estaba pasando. Con quien sí consiguió hablar nuestra compañera Viviana Villaverde es con otra de las protagonistas de esta rocambolesca historia, Carmen Iglesias. Escuchen bien todo lo que dicen y, sobre todo, a quién ve por detrás. Pues mira, estou tan sorprendida que a primeira noticia que teño é que me estás dando ti, que me atopas no Parlamento, me dís que ves dunha rolda de prensa onde se dixo eso. Eu, de momento, non sei nada, eu non me quero... Eu solicitei a inscripción a AGE, eso sí, pero claro, a ver que condicións. En que condicións, en que quere dicir vostede, que pode exixir ou que exixiría, non caso así? Eso vou yo dicir a eles cando fale con eles, e despois sairán a prensa. De momento vou estar calada porque eso de que entra, non entra, pois eu teño que dicir tamén como entro ou como salgo. Cree que pode ser unha estrategia en certo modo tamén para... Non sei porque non entendo nada últimamente. Últimamente non entendo nada. E como non entendo nada, pois non fago nin declaracións, nin me posiciono. Eu solicitei a adscripción a AGE, pero claro, supónse que si solicito a adscripción a un grupo que eu defendín nas eleccións, serei unha deputada máis dentro do grupo. Creo que con eso xa cho digo todo.
Claro, en igualdad de condición. En igualdad de condiciones, bueno, otras cousiñas que hay que hacer. ¿Vais a hablar con él? Es un poco como... Yo estoy esperando que me llamen. Yo no soy quien de hablar con ninguém, ¿entiendes? Yo tengo un expediente disciplinario de mi organización. O sea, sé que no voy a decir nada más porque no sé. No está a pelota no me he tellado. Yo no puedo decir nada de lo que va a pasar. ¿Y ustedes sentiríanse cómoda después de que don lío montado? Eso no se puedo hablar hipotéticamente, cómo me sentiría o día de mañana. ¿Entiendes? No se puedo decir porque no lo sé. Tienen que cambiar un poco el chip ahora. Ahora no tendré que. Claro, tienen que aclararse ellos. Los que se tienen que aclarar son ellos. Ellos son los que se tienen que aclarar. Es que no quiero decir nada más, porque que un portavoz de un grupo parlamentario, no sé si vienen ahí, de un grupo parlamentario, diga que solo porque yo diga o portavoz estoy aceptada, no, yo quiero unanimidad en un grupo parlamentario, no que te entiendes, o sea, que es lógico. No es nada. Bueno, veñen aí, pois efectivamente, os que viñan eran eles, era Yolanda Díaz, que, bueno, que se percató de que estaba sendo entrevistada por nuestra compañera Vivi e, bueno, pues hizo un pequeño quiebro. Como les decía, Yolanda Díaz no quiso hablar de este asunto. Carlos, titular deste embrollo. Eu xa non entendo nada. Se ela pide a inscripción ao grupo, que é lógico porque foi elixida nesas listas, non hai nada que negociar. O grupo admite como parte, bueno, pues ese grupo parlamentar, e punto. Non hai, non sei, eu, escoitando agora a Carme Iglesias, non me quero meter, pero dá a impresión de que ela xa contaba con non entrar no grupo, non? Que xa debía ter feito unha composición de lugar, de estar no grupo mixto, xa debía incluso ter pensado, bueno, por que persoas, o seu gabinete, que asesores tería e tal, claro, todo iso se integra no grupo... En fin, unha historia moi llamativa a que ha tenido lugar con esta situación. La próxima semana Carmen Iglesias ya se incorporará oficialmente al hemiciclo porque participará en el pleno que va a tener lugar, así que ya tendremos ocasión de verla sentadita en su escaño y de comprobar cómo interacciona con el resto de los miembros de Alternativa Galega de Esquerdas. Fernando Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué pasó hoy por la tarde en Coruña? Bueno, pues un día después justo de que el juez le retirara al Lendoiro las facultades patrimoniales para formular las cuentas famosas, ha presentado él lo que ha sido su candidatura, de la que se lleva hablando mucho tiempo, pero hasta hoy no ha tenido lugar. Ha intentado buscar un lugar simbólico donde echó a andar él en su momento, en el Colegio de Salesianos de La Coruña. Ha reunido a sus fieles, se han abarrotado el recinto, no es un recinto muy amplio, pero bueno, ha tenido allí a sus fieles congregados, una parroquia entregada a su causa, digamos, y ha demostrado con un discurso vacío, no sé si decir, pero sí un discurso viejo que no está dispuesto a cambiar, porque si te tengo que resumir lo que ha contado de allí... Déjame un momento porque efectivamente ha sido complicado escoger alguna parte de esas declaraciones, pero algunas tenemos de lo que dijo el señor Lendoiro esta tarde en la ciudad de La Coruña. Decir simplemente de forma rápida, ¿no? Porque de dónde ven a débeda, ¿no? Porque quizá a pregunta do millón, a xente quizá se esqueza do que aprobaban nas xuntas, porque cando se producía a xunta, se aprobaban as contas, había un informe de auditoría, había unha auditoría, e as contas, os números viñan de todas esas cousas, ¿no? A xente terá que darse conta que cousas tan importantes para o futuro deportivo como a cidade deportiva non é unha cousa para facer en dous anos ou pagar en catro meses, sino que eso é para toda a vida, ¿no? A parte da débeda está tamén na adquisición do Playa Club, por exemplo. As inversións importantísimas que se fixeron, que se fan no estadio de Riazor, son tamén parte dese contido, ¿no? A xente que compra as accións ao final non paga esa cantidad, sino que se desconta do seu carné. Pois esos cartos xa non ingresan no clube. Outras cantidades, pois, poden ser ou non cobrar tamén días do clube. É dicir, hai moitísimas cousas, o gimnasio, a clínica, as obras na tenda, en fin. Amén de que todos o sabemos,
os que por unha razón ou outra temos contas con a facenda, pois que os intereses verdadeiramente son galopantes. Esas cantidades, ao final, generaron unha débeda de intereses que vai por riba dos 35 millóns de euros, que é precisamente unha dos temas máis importantes que temos por resolver. Bueno, yo creo que no le dio por amenazar a nadie en esta intervención, pero hace un relato muy particular, Fernando. Sí, pero aparte de delirante, ese demuestra lo que es este señor. Porque acaba de decir, no, ¿por qué la deuda? Bueno, efectivamente, la deuda está ahí porque ha gastado lo que no tenía. Entonces empieza a explicar, bueno, y encima culpa en parte a los propios aficionados cuando dice que la culpa la tiene, parte de la culpa de la deuda es haberle hecho descuentos a los aficionados y haberles dejado gratis en los partidos de día del club, al no haber, bueno, la ciudad deportiva, el Playa Club, el gimnasio, la clínica, por la tienda, obviamente, porque ha gastado lo que no tenía, por eso tiene la deuda. Él ha hablado de estas cosas, como digo yo siempre, con un cuajo espectacular, porque todo lo que ha expuesto es como si el problema lo tuvieran. Por ejemplo, ahora mismo dice, tengo acuerdo con todos, con Hacienda no. Es decir, el problema lo tiene Hacienda y no lo tiene él. Como y si lo que está sucediendo además, es culpa acuerdo, de... Como si lo de no tener un acuerdo con Hacienda fuera una cosa menor, ¿no? Efectivamente, una a la que debe 96 millones claro. De euros. Y ha dicho otra cosa delirante, sí. Que es que durante años ahí estaban las cuentas, las juntas. Es que la gente veía... Yo no sé si recordaréis, pero yo supongo que sí, que durante todos los años... En La Voz de Galicia empezamos denunciando ya por el año 2001 que la deuda estaba siendo desorbitada. La reacción del Endoiro fue comenzar un veto que todavía perdura a La Voz de Galicia y además decir que era mentira, que mentíamos porque solo hablábamos del pasivo y no de los activos. Bueno, pues ahí está confesando que todo lo que nosotros decíamos era cierto. Que la deuda era real. Me interesa que hablemos un poquito de ese veto también del que estabas hablando ahora, pero hay una circunstancia que se ha producido en las últimas horas y que creo que no tiene muchos precedentes en el fútbol español, que es esa decisión de bueno, quitarle la gestión económica de la entidad. ¿Qué significa esto, Fernando, y qué importancia tiene por el hecho de que no tenga precedentes, que un poco sirve para darnos cuenta de cuál es la situación del Deportivo y de la participación en esa gestión de este señor? Vamos a ver, ¿qué importancia tiene? Yo creo que, primero, vamos a hablar igual del plano moral, muchísima. O sea, para poder formular unas cuentas creíbles hay que quitar a este señor. Eso yo creo que dice bastante, ¿no? De lo que es la figura del gestor, del Endoiro como gestor. Solo va a haber cuentas creíbles cuando él esté fuera. Dice el juez que hay serios indicios de que las cuentas que ha presentado él, que las que ha formulado con una deuda de 170 millones de euros, pues no reflejen la imagen fiel. Por tanto, decide retirarlo. Efectos, estamos comprobando algo demencial, que se puede saltar uno a la ley cada día incumplir un artículo de una determinada ley y que no pase absolutamente nada. El auto del juez es muy significativo en ese sentido, en el que es, yo creo recordar que es la primera vez que sucede esto, por lo menos en el mundo del fútbol, que retiran al gestor para poder elaborar las cuentas, pero al mismo tiempo, fíjate la contradicción, porque el Endoiro es retirado de la formulación de las cuentas, es decir, no es creíble para hacer el balance, para contar a los socios, esta es la situación, pero el Endoiro puede seguir disponiendo del dinero en la caja, actualmente intervenido por los administradores concursales, pero ese, en cierta medida, no deja de ser un poco paradójico o disparatado. Que la persona no creíble... Claro. Como decías tú, La Voz lleva advirtiendo desde hace tiempo de las extrañas prácticas de este señor, incluidas aquellos casos que pasaban en las asambleas, con las famosas urnas, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión, con consecuencias bueno, pues, para los trabajadores de esta casa, para la gente que cubre las informaciones de deportes, con esos vetos históricos a los periodistas de La Voz de Galicia que querían realizar su trabajo y que este señor se lo ha impedido de forma sistemática, con insultos, con manifestaciones como las que estamos viendo en los últimos días. La pregunta es, ¿cómo solamente La Voz estaba pendiente de lo que estaba pasando con la gestión que estaba haciendo el Endoiro? Bueno, pues no ¿cómo sé, llegó tendría, hasta aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? Supongo que tendría que responderte otros porque no han visto las cosas de esta manera y solo lo han visto cuando han trascendido de una manera ya... Flagrante. Flagrante, ¿no? Cuando lo dice el administrador concursal, porque bueno, yo creo que los lectores de La Voz en este sentido han tenido la fortuna de que cuando todo estalló, cuando se entró en el proceso concursal y aparecieron los números que tienen una validez ya real y legal, son prácticamente calcados de los que La Voz de Galicia vino anunciando.
cuando salió que la deuda era 96 millones de euros, en la Voz de Galicia ya se había anunciado que esa deuda podría estar en esas cantidades. Hay que recordar que antes de vetar la Voz de Galicia, el Lendoiro se caracterizó por ser un betamedios, ¿eh? O sea, ha habido una, o sea, va en el ADN, una larga lista. ¿Qué ocurre? Que se ha encontrado en nosotros pues, un compañero de viaje bastante incómodo que empezó sacando cuando la deuda superaba con creces los 100 millones de euros, empezamos a contarlo, cuidado, que por este camino puede suceder algo, como ha sucedido. Tardó demasiado, ¿por qué? Porque se pueden incumplir las leyes y no pasa nada, hasta que un día pasa, revienta, hasta que cambió la actitud de Hacienda principalmente. Claro. Carlos, ¿tú cómo ves todo esto? Lo extraño que Hacienda haya reaccionado, bueno, por cierto, por fin, perdona, ahora. Lo de los vetos, recordar, en el acto que era abierto al público, estuvimos cuando acabó, atendió momentáneamente a los medios y vinieron a echar amablemente a los trabajadores de La Voz. No, bueno, es una situación surrealista, que a cualquiera que se lo cuenta yo creo que ya califica suficientemente bien a la persona que toma esas decisiones, impedimentos para entrar en el estadio, para acudir a las ruedas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos. No, eso desde luego es impresentable, ¿no? que se vete a un medio, sobre todo cuando estamos hablando de un club, bueno, pues que debería representar a toda... a toda cidade, que, que además que está financiado, que se insulte, que está financiado, estamos lo vendo con dinheiro público que non devolve, pero é dinheiro público. No, a min comentábame esta tarde unha persoa que coñece ben o que está pasando, que claro, neste momento hai moitas empresas que van a Facenda sen estar en concurso, e o máximo que apraza facendo unha débeda tributaria son 2 anos. E digo, no, eu quero un tratamento como do Deportivo. Claro, no, é que o Deportivo está en concurso, seña que hai que poñerse en concurso ou ser lendoiro para que lle dean este tratamento. Claro, porque eu creo que temos que empezar a ver as cousas neste sentido. É dicir, aquí parece que canto máis grande a faz, que canto máis incumpres a lei, tes un tratamento mellor. E hai moitas empresas que están tendo pois, serios problemas para manter a súa actividade, para manter a súa plantilla, para bueno, seguir traballando, e Facenda lle di que non, que o máximo que aprazan pois é ese tempo, non lle dan o tratamento deportivo. Las cosas del fútbol, Julio, algo que decir de esta singularidad. Sí, en el fondo sale yo antes también el tema de lo de Cemex, ¿no? De la agencia tributaria frente a la cementera mexicana. Es decir, yo creo que a determinado nivel, cuando el objeto, digamos, es demasiado grande para caer, como por ejemplo algún tipo de banco, lo que hace el fisco, digamos, es un, llamémosle, tratamiento político. ¿Eh? Es decir, de hecho, ¿qué pasa con Cemex? Que hay toda una ofensiva del capital mexicano entrando en España y que, o lo mejor, digamos, el trato excesivamente pulcro y puntual. Yo hasta bueno, ella no llegaría. Vamos a ir avanzando. Fernando, nada, a ver qué nos sigue deparando la actualidad. ¿Qué va a pasar en con carácter inminente? Con pues teóricamente, la semana que viene habrá junta de accionistas, digo yo que habrá, porque aquí cualquier cosa puede suceder, que el Lendoiro está rechazando, porque sí, por su propia ley, la petición de otros candidatos de incluir puntos en el orden del día, esos puntos son las elecciones, y se está demostrando una vez más que la ley no vale de nada, porque presentando el 5% de las acciones, Lendoiro simplemente dice no me vale o simplemente no contesta. Y ahí sigue. Surrealista. Desde luego una afición, la del Deportivo La Coruña, que no se merece, fijo, seguro, vamos, no tengo ninguna duda, la gestión que ha hecho este señor, Augusto César Lendoiro, que ahí sigue, que hoy presentó bueno, sus credenciales en el Colegio Salesianos de la ciudad. ¿Levantas el dedo para decir algo? Digo, desde fuera, o que Lendoiro falla astuto, es decir, que quiere que sea Facenda, o sea, esto, gobierno de España, que feche esto. Bueno, y eso que tiene un coste político no, enorme. El que va a plantear, yo creo que no, o sea, que claro. La causa no creo que non vai aí. No, pero digo que intenta eso, que é unha decisión política de fecharla. En fin, insisto, a afición que no se merece a un gestor como Lendoiro y desde luego solidaridad con los compañeros de deportes que llevan sufriendo desde hace tantísimos años penalidades auténticas para bueno, pues cumplir con su trabajo que es informar sobre lo que sucede en un club y también informar sobre cómo se gestiona ese club. Nos vamos al plato de informativos. Uxía nos va a encontrar más cosas de este jueves. Adelante, Uxía. Fernanda, pues parece que las conversaciones en el gimnasio y también la insistencia surten efecto.
pronto ya hay fecha para la visita de Mariano Rajoy a la Casa Blanca. Será a la vuelta de las vacaciones de Navidad, concretamente el 13 de enero. Va a ser la primera vez que Rajoy pise la residencia oficial del presidente norteamericano desde que tomó posesión en diciembre de 2011. Esta mañana los equipos de los dos mandatarios fijaban los detalles del encuentro, un encuentro fraguado entre pesas y mancuernas. El martes ambos coincidieron en el gimnasio de un hotel de Johannesburgo y tuvieron tiempo para conversar sobre esta cita que tenían pendiente. Y es que Obama invitó personalmente a Rajoy el pasado mes de septiembre durante la cumbre del G20 que se celebró en San Petersburgo. La ceremonia oficial por la muerte de Mandela ha dado para muchas historias. Otra de ellas es la del falso traductor de lengua de signos que hoy mismo se ha defendido de las críticas argumentando que sufrió un ataque esquizofrénico. Dice que empezó a oír voces y a tener alucinaciones y que eso provocó sus gestos sin sentido. La polémica por su actuación saltó tras una denuncia de la Asociación Sudafricana de Sordos que le acusó de ser un impostor. Según esta agrupación, ni siquiera supo interpretar palabras como gracias o Mandela. El gobierno asegura que la empresa que lo contrató se ha esfumado. Los miembros de la familia real convertidos en dibujos animados, eso es lo que hemos podido ver hoy. Y es que Zarzuela está preocupada por el desconocimiento que los niños tienen de la corona y por eso ha estrenado un área infantil en su página web. Comienza con un bienvenidos a vuestra casa y un dibujo de los reyes que invita a los más pequeños a dar un paseo por palacio y a jugar a una especie de trivial sobre la monarquía. Hay fichas para pintar y colorear a los distintos miembros de la familia. Las infantas Leonor y Sofía animan a los niños a enviar sus dibujos. También se puede desfilar con la Guardia Real y ver un álbum familiar en el que la única mención a Iñaki Urdangarín es para hablar de los numerosos deportes que practica junto a la infanta Cristina y sus hijos. A pesar de que sí se lo han preguntado en numerosas ocasiones, Zarzuela no ha querido aclarar hoy cuánto ha costado la página. No consiguió traer las Olimpiadas a Madrid, pero el Relaxing Cup de Ana Botella ha sido capaz de otro logro, colar a la alcaldesa de Madrid en la revista Time. La publicación estadounidense ha incluido su discurso y su lucha con el inglés, en palabras de la propia revista, en la lista de políticos que han metido la pata este año. Botella ocupa el séptimo puesto de un ranking que encabeza el alcalde de Toronto por haber fumado crack durante su mandato. Con este ranking de meteduras de pata terminamos este último repaso. Estábamos haciendo por aquí el chiste fácil del alcalde de Toronto, un auténtico crack. En fin, Uxía, que muchísimas gracias. Nos vamos corriendo a la primera página del periódico de mañana, que abre con una noticia importante, la transcripción de la conversación entre los padres de Asunta antes de declarar ante el juez. Dijeron, no incurramos en contradicciones. Cualquier fisura juega en contra. El abogado de Rosario Porto dice que el hombre del semen de la camiseta no tiene coartada y que estudia pedir la nulidad de las actuaciones. Foto de primera para el presidente de la Xunta de Galicia, que esta mañana pronunciaba la siguiente frase después del Consello. A sanidade pública está blindada hoxe e mentres eu sexa presidente. Feijóo pone el pie, se desmarcó de las políticas restrictivas de otras comunidades en la rueda de prensa que ofreció tras el Consejo de la Xunta, suponemos que en referencia a lo que está pasando en la Comunidad Autónoma de Madrid. Más titulares, un niño de 6 años expulsado del colegio de Estados Unidos por abuso sexual tras darle un beso en la mejilla a una niña. Destaca también esta primera, el siguiente titular, sindicatos policiales denuncian la concesión de medallas a agentes que no pisaron Angrois. Estamos hablando del accidente del Albia y finalmente un titular que le dedico a Carlos Príncipe, Caballero, pone a 6 policías a vigilar en Vigo cajas vacías que simulan regalos. En la calle del Príncipe, sí, sí, sí. Pero no nos tenías informados de este particular. Bueno, pero es que es una ciudad de las maravillas, aquello es, cada día descubrimos una cosa nueva. ¿No? O sea, hay 6 policías... En la calle del Príncipe han puesto unas cajas y como tiene miedo... Sí, las cajas de atrezzo. De tipo de decoración. Y entonces vamos a gastar a 6 policías allí para que no se las rompan, porque claro, la gente alguna iba a hacer coñas y tal. Bueno, pues está bien. No, es una forma de crear empleo. Es que tener una caja de regalo entre una calle del Príncipe y no intentar abrirla. Es una provocación, es una auténtica provocación. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Hombre, es una maniobra de la corrupción. Sí, sí. Sí, y de sí, fijo, y de fijo, claro. Que quieren destruir la ciudad de Vigo. Efectivamente. No, no hay ninguna duda al respecto. Hoy es jueves, ya lo saben, Off the Record resumen. Off the Record.
Esta semana hemos tenido un nuevo episodio de la serie Movimientos hipnóticos en la mesa de Vía V, interpretado en esta ocasión por Roberto Blanco Valdés. ¡Qué plasticidad! ¡Qué ritmo! Una danza de manos que solo podría tratar de emular un personaje que conocíamos esta semana, pero que pasará a la historia. El intérprete del funeral de Mandela. Una semana en la que también hemos hablado de alopecia. Y finalmente, el miedo a perder el puesto de trabajo dispara las alopecias entre los españoles. Una noticia que podrán leer mañana en las páginas de Sociedad y que seguro que es leída con mucho interés por parte de algunos. ¿Cómo vais? Bueno, hoy estáis bastante bien servidos. El destino quiso que aquel día todos fuesen sobrados de cabelleras, pero la cosa podría haber sido bien distinta. ¿Cómo vais? Bueno, hoy estáis bastante bien servidos los que estáis esta noche en la mesa. Me están perdiendo el respeto. O sea que nada, no debéis estar muy preocupados, por eso os digo. Pero no pasa nada. Hoy en día hay soluciones para todo. ¿Qué cambio? ¿Tiene como más cuerpo? Yo lo noto. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pilexil. Lo notas, lo notan. Por cierto, que esta semana nos fuimos a Lugo. Menudo buen rollo, ¿eh? Todo el mundo. Eso sí, quedó claro que ni yéndonos de excursión se hace más fácil eso de moderar un debate. Paco, te corté duramente antes. No, sabe cortar, sí. Sí, yo, te corté absolutamente. Yo utilizo motosierre, macheta, sumo. Sí, yo no llego a eso, pero algún día no lo descarto. Pero Paco... Espera un momento. De Lois Balado, que como saben, habitualmente bueno, pues pone su lupa delante de las cosas que hacemos y que decimos para construir piezas como esta. Pero lo siento, Lois, que creo que estás al otro lado, en la redacción. Hoy te hemos puesto a ti la lupa y ha salido esto. ¿Es tan difícil aparcar en Lugo como se dice? Es que no soy de Lugo. ¿No has venido en coche? No, andando. ¿Y tú no sé si has venido en coche? No, he venido andando. ¿Son frías las personas de Lugo? Somos muy frioleras, sí. Muy buenas noches, ¿cómo se llama? Jovita. ¿Qué tal Jovita? ¿Qué tal Marisa? ¿Qué tal Marisa? ¿Qué tal Jovita? ¿Cuál es su rincón favorito de esta ciudad? Supongo que tendrá alguno. Pues más o menos lo que han dicho los vinos, las tapas. ¿Qué tal Jovita? Que no te enteras de nada. Somos muy frioleras. Muy alegres. Muy alegres, ¿no? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! Con esa alegría, la gente de Lugo nos quedamos, que siempre viene bien para el cuerpo. Lois, hoy te tocó a ti, teníamos que hacerlo, así que va dedicado a ti, que habitualmente te preocupas de lo que hacemos aquí. Señores, que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresaremos el próximo lunes, 10:20 de la noche, en directo, como siempre. Sean felices. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your bodies double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma.